Le voy a preguntar aquí mismo, en Panamá, en la Ciudad del Saber, a Joan Martínez Salier, si es un economista de la ecología, si es un economista ecologista, si es un ecologista que sabe de economía. Economista es. Joan, muchísimas gracias por el diálogo con Claxo TV. ¿Cómo te definirías? Bueno, un economista ecológico o un economista ecologista también. Economista ecológico es, ¿tu objeto de estudio es la economía en relación con la ecología o la ecología en relación con la economía? Es como las críticas que la ecología hace contra la economía ortodoxa. Contra la economía ortodoxa. Y la economía keynesiana y la economía marxista también. ¿Y vienen de qué lado esas críticas? ¿De qué nivel de análisis? A nivel de, así, académico, vienen desde el siglo XIX ya de físicos, de biólogos, de químicos. Por ejemplo, un químico famoso fue Frederick Soddy, que fue un premio Nobel de química, y que decía que el crecimiento económico se basaba en el carbón en su época, que era el 1900, y por decir ahora es carbón, petróleo y gas, y que esto quemamos estos combustibles fósiles, se disipa la energía, y que lo que un ecólogo, un químico, un físico diría pérdida de energía, disipación de energía, los economistas lo llamaban crecimiento económico. Y pensaban además que con este crecimiento se podrían pagar las deudas, porque con las, ¿no?, se crece, se dan deudas para crecer la economía, luego la economía crece y se pueden pagar las deudas, y que esto era una ficción porque no vivíamos de una producción, vivíamos de una actual, sino de una fotosíntesis pasada de los combustibles fósiles. ¿Y hoy la ecología qué problemas críticos le presenta a la economía? La ecología, bueno, lo mismo, sí, o sea que hoy la economía industrial está basada en combustibles fósiles y en parte en biomasa. La biomasa se va produciendo pues en este momento por la energía solar, ¿no? El petróleo también es energía solar, pero como embotellado. Sí. Sacamos la botella, destapamos y lo quemamos. Y otro problema que ocurre es que el CO2, el dióxido de carbono, que viene de la biomasa o de los combustibles fósiles, se está acumulando y produce el cambio climático. Uh-huh. Esto como dos problemas muy obvios que cualquier persona entiende fácilmente, pero que los economistas lo saben, pero no lo incorporan a sus modelos económicos. ¿Por qué no lo incorporan? ¿Porque no quieren? ¿Porque no pueden? ¿Por rutina? Claro. ¿Por intereses? Sí, habría como dos respuestas. Una, que se creó la ciencia económica desde Adam Smith como un sistema autorreferencial, diciendo las variables van a ser estas. Lo otro no lo consideramos, incluyendo, por ejemplo, la demografía. Esto que estudian los demógrafos, ¿no? Tomamos una tierra, una población dada y estudiamos un sistema de intercambios en el mercado, qué precios se forman, lo que estudian los estudiantes de economía. Uh-huh. Y esto, claro, se puede estudiar un año, dos años, cinco años, y es interesante. Y hay mucho, toda la teoría de juegos, por ejemplo, se ha desarrollado. Claro. Esta es una respuesta. La otra es que la economía es una ciencia que defiende los intereses de los capitalistas, para decirlo brevemente, ¿no? Y que, por tanto, justifica las acciones de los capitalistas en el mercado, y de ganar dinero, digamos, lo que Aristóteles llamaba la crematística, decía que era distinto de la verdadera economía. Entonces, claro, como es una ciencia al servicio de unos intereses, no hay mucho interés en subvertir esta ciencia. La justicia, sí. Tampoco me acaba de convencer esto porque, claro, dentro de la economía ha habido corrientes. Hay los neoclásicos, que son los que estudian el mercado, los keynesianos, y el propio Keynes dijo que el mercado alcanza unos equilibrios que son malísimos porque no puede dar, por ejemplo, trabajo a todo el mundo. Los más neoliberales dirían bajamos los salarios. Esto claro, es una locura desde el punto de vista keynesiano, ¿no? Entonces hay sus debates internos, claro. Pero esta ceguera hacia la física y la biología es común a la profesión de economista. Si es por convencimiento científico o por falta de imaginación o por intereses creados de una profesión también, ¿no?, o por intereses así sociales, es todo esto a la vez, creo yo, ¿no? ¿Qué fenómenos quedan tapados cuando se produce eso? Bueno, quedan lo que los economistas... ¿Qué es lo que no se ve? Inventaron hacia el año 1920 una palabra
se llama externalidad, que es una palabra realmente con mucho significado, porque es así para un freudiano que la estudie casi, porque dicen el mercado da precios y así asignamos los recursos escasos, pero de repente se nos escapó algo, ah caramba, se nos escapó una externalidad. Sí. Destrucción de biodiversidad, que es casi la realidad, digamos. El cambio climático, claro, las externalidades son más grandes que las internalidades. Uh-huh. Hoy hablamos aquí de cuentas satélites, de contar el patrimonio natural que Héctor Sejenovich explicó. Claro, el satélite es más grande que el planeta, que es un poco raro en astronomía. Entonces, esto de la externalidad es como para decir, le ponemos un precio y lo metemos en el mercado. Y los economistas están de acuerdo. Esto lo explican ya en economía más avanzada, ¿no? Pero si lo miras físicamente, pues las externalidades no son ninguna cosita que se te ha escapado. Es la economía vive del flujo de energía, de materiales, y casi algo que en el siglo XIX todavía no habían estudiado, pues está cambiando el clima, ¿no? Que es bastante importante. El tema, hay un tema que es el cambio climático. Otro tema que es un tema actual, por el tema commodities, petróleo, es el tema de los precios internacionales. Digo, aquí hay un ciclo que se terminó. ¿Es un ciclo que va y viene o el mundo bueno, está entrando tema, en una etapa diferente? Aparte del cambio climático, la verdad es que otro tema muy importante es la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y claro que se ha construido la biodiversidad a través de 4.000 años de historia del planeta Tierra. Ha habido varias extinciones, cuando hubo el meteorito que llegó a México y luego los dinosaurios se murieron. Uh-huh. Pero esta es la sexta gran extinción, pero la primera por obra humana. Y va continuando y no hay visos de que se frene. Y en parte tiene que ver con esto de las commodities. Por ejemplo, Argentina es un caso claro que la expansión de la soja, ¿no? ¿Cuántos son ya? 20 millones o 25 millones de hectáreas, llega a la frontera del Chaco, llega a Paraguay y a toda la Pampa. Entonces, allí no queda bicho viviente que no sea, bueno, le echan glifosato para matar a cualquier bicho viviente, precisamente para que solo haya soja. Entonces, es una clara, así, el mercado internacional pide la soja, y la técnica, que tiene sus aspectos buenos, porque no hay que labrar la tierra de siembra directa, pero el glifosato es malo para la gente y para la biodiversidad, ¿no es verdad? ¿Y la alternativa a eso cuál sería en ese caso? Por bueno, la alternativa sería no hacer monocultivos en tan gran escala, ni deforestar en el Chaco, porque el Chaco tiene unos árboles que han tardado mucho en crecer, ¿no? Es como lo dice la forestal, con el quebracho, ¿no? Que es una parte de la historia argentina, pero a una escala mucho mayor ahora. ¿Y por qué mucho mayor? Porque el metabolismo de la economía, o sea, los flujos de energía y materiales, han ido creciendo. Y en este momento, tanto se ha producido de mineral de hierro, de petróleo, de gas de esquisto, ¿no? Y el que se quiere producir en Vaca Muerta, etcétera, que hay una sobreproducción. En el momento que la economía de China ha bajado un poco el ritmo de crecimiento, hay algo que usted dice que se acabó el hiperciclo de los precios. Sí, así parece, ¿no? Pero es que es algo que se puede prever. O sea, a pesar de que la demanda mundial ha crecido por la población y por la expansión de China y la de la India que viene ahora, se han pasado de producción. O sea, y se responde, por ejemplo, la Vale en Brasil, usted le busca y dice, como vamos a multiplicar por dos la exportación de mineral de hierro de Carajás en Brasil, y como los precios bajan, hemos de exportar más, que es una cosa un poco absurda. Entonces yo creo que Argentina y Brasil y Colombia en este año 2015 se va a ver que las críticas que se ha hecho al extractivismo no son solo sociales y ambientales, sino que como política económica ha sido muy miope. ¿Cuál es la diferencia, Joan, entre extractivismo y extracción? No, bueno, extractivismo es como una doctrina de que la economía se debe basar en la extracción y exportación de materias primas. Uh-huh. Y es algo que lo criticaba la CEPAL en su época más robusta con Raúl Prebisch, con ¿no? Prebisch. Y tenían razón, o sea, lo que ha pasado ahora es que había unos años de bonanza y la gente pensó que esto iba a durar siempre. Fíjese, todos estos países que he dicho exportan muchas más toneladas que las que importan. En el caso de Colombia, como 5 veces más toneladas que importan.
y con lo que están exportando traducido a dinero ahora, no pueden pagar las importaciones. Y por tanto se está devaluando el real. Es lo contrario del ciclo de los años anteriores. Claro, hubo una. Cuando los términos de intercambio eran. Y los términos de intercambio, en general, estructuralmente, siempre son negativos. Sí, así es. Porque siempre se exporta mucho más que se importa en toneladas y apenas se logra un equilibrio comercial. Es que ahora, en este momento, ya no se logra ni el equilibrio comercial. Sí, el equilibrio. O sea que hay un déficit físico, ¿no?, que exporta mucho más de lo que pueden producir sosteniblemente, y un déficit comercial. Y como yo he escrito en algún lugar, también hay un déficit democrático creciente, porque todo esto representa muchos conflictos socioambientales, ¿no? Y mucha Europa, represión en muchos sitios. Represión ¿En Europa también? En Europa, ahora, en los países empobrecidos de Europa, empieza a haber una tendencia a que vienen compañías para hacer minería de oro, por ejemplo, ¿no? En Grecia hay un caso famoso. Pero la gente todavía se resiste y no se va a hacer. Y hay en Europa mucha resistencia al gas de esquisto. En Francia, porque Francia es muy lindo la campiña y se niegan a que haya gas de esquisto, ¿no? Ya lo importarán de otro sitio. Al dar clases, Joan, ¿fue cambiando la mentalidad de los estudiantes al respecto? ¿Son más receptivos a una visión más crítica? Yo creo que los economistas, en fin, esto es lo estábamos aquí grabando y quizá, pero voy a decir mi opinión sincera, no tienen, ¿sí? Los economistas no tienen remedio, digamos. Ajá. No sé si los estudiantes de economía ya están predispuestos o que les indoctrinan de tal manera que se vuelven miopes respecto al futuro y respecto a los... Pero hay otra gente, ingenieros, yo he tenido muchas veces estudiantes de ciencias ambientales. Con esto sí que se aprenden, les da un poco de miedo hablar de economía, pero al cabo de un tiempo empiezan a hablar de economía ecológica, ¿no es verdad? Y agrónomos, gente, por ejemplo, en Argentina hay Walter Penge, que es un agrónomo, y hace años que empezó a decir que el monocultivo de la soja no era buena idea, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay los ecólogos, y Jorge Morelo, que yo requería mucho, tenía, pero que les daba un poco de prevención hablar de temas sociales, porque eran... les habían entrenado como científicos. Claro. Y esto es lo que hace falta, ecólogos que se atrevan también a hablar de temas sociales, ¿no? Joan, muchísimas gracias. A ustedes. ¿Y cómo era eso que los economistas no tienen remedio? Sí. Lo dice un economista. Arrepentido. Arrepentido. Sí. Economista arrepentido. Gracias. Gracias. Joan Martínez Salier en Claxo TV.